Sí, la verdad que es un momento histórico para nuestra universidad, dar este espacio de apertura para analizar este proyecto que se ha presentado, un proyecto que se trabajó el año pasado con diferentes referentes de todos los estamentos, de diferentes actores de la universidad, incluso la participación de gremios, y salió un proyecto consensuado que hoy se está debatiendo, se está dando la posibilidad de que referentes de otros espacios, no solo de la universidad, sino de la comunidad que trabaja en estas temáticas, debatan, analicen, problematicen qué vendría a ser este tema del proyecto de paridad, qué vendría a aportar a esta universidad y su aprobación. Cada expositor tiene inicialmente 5 minutos para dar una primera exposición o argumentación. Luego tendrán 2 minutos más para dar sus conclusiones y luego si se abre el tiempo para las preguntas o repreguntas, en el caso de que existan, por parte de los integrantes de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Histórico por el hecho de haber abierto las puertas de la universidad para que absolutamente todas las expresiones sociales vengan a convocarse y debatir sobre un tema tan importante como es establecer la igualdad, que es un precepto constitucional dentro de los órganos de poder de la Universidad Nacional de La Rioja. Consideramos, como decíamos, que es importante e histórico el hecho de haber abierto ya las puertas y de poner de vuelta en la agenda pública y política de la provincia de La Rioja este tema que se viene persiguiendo desde hace muchos años, pero que por cuestiones propicias a algunas personas se ha mandado a descansar, digamos. En este momento la universidad, que es formador de todos los que toman la posta de poder ejercer y debatir y armar políticas públicas, que lo tome para así, va a ser, consideramos nosotros desde nuestro lugar, punta de lanza para que en La Rioja se retome el tema y de una vez por todas se tenga una ley de paridad democrática.